Disculpen este retraso inevitable. Eh, a mí siempre me recuerda cuando en las clases usábamos diapositivas, ¿no? En la prehistoria, ¿no? Que uno las preparaba con mucho cariño, todo estaba bien, pero siempre fallaba. En algún momento alguna se trababa y allí había que parar toda la. estropeaba la exposición de, de quien tenía que dar la conferencia porque había un problema técnico muy básico. El de hoy es un poco más complejo, pero... porque los tiempos avanzan, pero seguimos igual. Bien, damos la bienvenida a don Rafael Rebolo. Es un honor de nuevo escucharle en esta sala, eh, director del Instituto de Astrofísica de Canarias y una persona de gran prestigio. Creo que no hace falta por mi parte insistir. Eh, y su conferencia de hoy se eh, enmarca en un ciclo que estamos organizando en colaboración la Real Academia de Ciencias de Canarias y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Este ciclo se refiere a la frontera, las fronteras de la ciencia en Canarias hoy y, y, y ya llevamos una serie de conferencias sobre diversos aspectos científicos y hoy nos toca el espacio o el universo todavía, que es más complejo que el espacio supongo. <laughs> eh, bien, saludamos de nuevo cordialmente a las personas presentes en la sala y a los siete usuarios que están conectados para seguir. La conferencia. Para introducirla y introducir también, si hace falta, al, al eh, conferenciante, paso la palabra a don Daniel Alonso, que es el presidente de la Academia Canaria de Ciencias. Cuando quieras, Gracias. Daniel. Eh, buenas tardes a todos. Primero agradecer al profesor Rafael Rebolo su amable disponibilidad para impartir esta charla. Eh, creo que no necesita mucha presentación el director del Instituto de Física de Canarias, con una dilatada y brillantísima carrera en el campo de la astrofísica, desde sus primeros trabajos en enanas marrones, pasando por su corroboración experimental junto a su equipo, la relación entre la eh, física de las supernovas y los agujeros negros, y un proyecto que a mí me encanta, su actual investigación sobre la radiación de fondo de microondas y su polarización, el proyecto Quijote, en el que también colabora con otros investigadores del IAC, es decir, que podemos encontrar siempre muchos puntos distinguidos en su carrera en diferentes campos de la astrofísica, así que no necesita mucha presentación en eso. Ha sido distinguido por diversas sociedades científicas a lo largo del mundo y, en particular, ha sido profesor en, invitado, o creo que más que invitado, ha sido tiempo parcial en Max Planck Institute, en Garching posiblemente. Es un profesor honorario. Sí. Profesor honorario, así que una carrera eh, muy brillante. Pero a mí me gustaría resaltar sus contribuciones a, a la comunidad, no solo por ser director del Instituto de Astrofísica de Canarias, sino por su disponibilidad para ayudar siempre a los estudiantes a conocer algo de la ciencia en el campo de la astrofísica, y en particular los estudiantes de la Facultad de Física, que siempre muestran una disponibilidad, en, diría que eh, sistemática, para que conozcan y se apasionen por la ciencia. Así que sin más dilación, Rafa, te cedo la palabra, te agradezco tu participación en este seminario. Sí, gracias. Y te cedo la palabra. Muy bien, pues. Después eh, de pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos que tienen que ver con sistemas de protección de mi ordenador, desgraciadamente no podía transmitir por internet eh, desde un sitio que no está previamente establecido, ¿vale? Porque es el ordenador de mi oficina y como todavía sigo no, siendo director del instituto, pues tengo, que tomar, tengo estas precauciones que me pone en mi personal. Pero bueno, voy a procurar eh, compensarles por la demora y acelerar un poco la presentación de la charla. Que va sobre mis perspectivas preferidas sobre un universo que considero que es eh, fascinante. Eh, bueno, sobre nuestro punto de observación no le voy a decir mucho. ¿eh? Un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella bastante común. Desde ahí realizamos la observación de, del universo. De ahí, desde aquí, tratamos de entender qué es lo que hay allá fuera. Los puntos que yo voy a abordar hoy, pues como digo, son resultado de una selección que, que a mí me gusta especialmente. Eh, les comentaré cómo está la situación de los planetas, de la búsqueda de planetas como la Tierra. Comentaré algo de la vida de las estrellas, las supernovas y los estallidos gamma, que son los fenómenos más energéticos que se producen en el universo, los objetos más intrigantes del universo, los agujeros negros, las ondas gravitacionales, que, bueno, es una nueva fenomenología física. Que se ha puesto de manifiesto en los últimos eh, años, los últimos ocho años, como, como algo que va a revolucionar el campo de investigación de la astrofísica. Las galaxias en general y el origen del universo, para acabar. Eh, los planetas de nuestro sistema solar son bien conocidos y, bueno, pues ahí tienen la Tierra, marcado con una flecha. Después tenemos a la derecha Marte, después Júpiter. Marte. Eh, ha sido objeto de estudio eh, durante décadas. La exploración de Marte se ha llevado mm, de manera exhaustiva y estas son imágenes reales de la superficie del planeta. Eh, pueden apreciar los, los cráteres de impacto de los asteroides que en la época remota de la formación del sistema solar bombardeaban todos los planetas jóvenes que se habían formado alrededor de nuestro Sol. Eh, eh, la relación de tamaños entre la Tierra y Júpiter es muy interesante. Tierra es diez veces más pequeña que Júpiter y Júpiter es 10 veces más pequeño que el Sol. Estos son los, los números que tienen que tener referencia, pero fíjense cómo se compara. Esta es una comparación a escala. Eh, realmente, eh, eh, nuestros eh, planetas de referencia son estos dos, porque Júpiter es un planeta de la clase gigante y la Tierra es un planeta que define su, su condición, planeta de tipo terrestre. A partir de ahora, pues. Bueno, y yo voy a referir a planetas gigantes y a planetas terrestres, pero claro, hay una, hay una variedad de planetas entre medio, mucho más allá de la que hemos detectado en nuestro sistema solar. Y antes de pasar a eso, eh, la primera, el primer objeto de fascinación eh, que me causó a mí el, el, el universo fue esto, la ley de Newton. ¿Cómo con una ley tan sencilla, tan sencilla créanme, eh, aunque la expresión matemática para algunos puede ser complicada, se aseguro que es muy difícil encontrar eh, leyes tan sencillas para explicar algo tan importante como es la fuerza de la gravedad. Fíjense que básicamente nos viene a decir que depende de las masas de los cuerpos que interactúan y de la distancia al cuadrado que los separa. Es una cosa, es fantástico que la naturaleza nos haya ofrecido una ley tan sencilla para que la humanidad, bueno, pues desde que el hombre hace historia pues haya tardado solamente unos 5 o 6 mil años en descubrir esta relación. Después hemos tardado un poco menos en encontrar una más profunda, que es la que nos deja Einstein para describir la fuerza de la gravedad. Pero bueno, ese es mi primer objeto de fascinación, es un objeto matemático muy sencillo para describir la realidad. A partir de ahí, pues la, la física trata de buscar objetos matemáticos de complejidad relativa para conseguir explicar mejor los fenómenos. Este es lo más sencillo que uno de los más sencillos que podemos encontrar. En ese camino que yo iba realizando de Marte a Júpiter pasamos por el cinturón de asteroides. Quiero comentarles que en esa región de nuestro sistema solar hay eh, millones de objetos, algunos del tamaño de 10 metros, otros de 10 kilómetros eh, y algunos de 100 o varios cientos. Estos son asteroides, asteroides que nos preocupa monitorizar, que nos preocupa controlar, su posición y su velocidad en todo momento, porque todavía los asteroides siguen impactando sobre los planetas. Impactan sobre Júpiter, porque es muy grande y tiene capacidad para atraerlos. Impactan sobre la Tierra de vez en cuando. Y los impactos son demoledores. Un objeto que tuviese un tamaño de unos cientos de metros en su impacto sobre una ciudad, pues aniquilaría 30 kilómetros a la redonda. Por tanto, tenemos ahora un programa de exploración del espacio y de vigilancia en el Instituto de Astrología de Canarias en colaboración con la NASA y con otras universidades que trata de monitorizar este tipo de objetos. Para mí no dejan de ser fascinantes estos objetos que han quedado de residuos de la formación del sistema solar. Así que más allá, recuerden, más allá de los ocho planetas que definen esencialmente el sistema planetario alrededor del Sol, están todos estos objetos que llamamos asteroides. Y que no solamente están entre Marte y Júpiter, están más allá de los confines de nuestro eh, sistema planetario, tal y como lo entendemos, más allá de Neptuno, más allá de Plutón, que ya no es uno de los planetas que entra en la categoría. Y eh, eh, bueno, pues eh, tenemos que comprenderlos, y esto es una de las fronteras del conocimiento, porque no tenemos el catálogo de estos millones y millones de objetos todavía realizado. Saturno también ha sido objeto de exploración, voy a, a, a pasar poco rápido, tiene unas lunas extraordinarias, muy interesantes, pero no tengo mucho tiempo para, para eh, detenerme aquí, porque lo que quiero es contarles qué es lo que sabemos acerca de otros sistemas planetarios alrededor de otras eh, estrellas. La búsqueda de otros sistemas planetarios. Realmente nuestra galaxia es un conjunto de más de 100.000 millones de estrellas. Durante siglos pues, eh, nos hemos preguntado si en alguna otra estrella habría un sistema planetario. Y solo hasta el año 95 pudimos eh, empezar a dar una respuesta científica a esta pregunta. Eh, ¿Cómo? Pues, pues analizando la luz de las estrellas, la labor de los astrónomos. Ese análisis, si uno toma una estrella e, e inventa un dispositivo para dispersar la luz y poder analizar en detalle las características de la luz que nos envía, nos damos cuenta de que en esos espectros, que es como llamamos esa descomposición de la luz, aparecen eh, franjas de oscuridad. Estas que ven ustedes aquí verticales son franjas de oscuridad que desde hace más de un siglo sabemos que se deben a la presencia de átomos en las capas emisoras de luz de las estrellas. Pues bien, esos átomos tienen unas huellas muy, muy claras en términos de colecciones de franjas son fenómenos cuánticos que no voy a entrar a explicar, pero que para nosotros los astrónomos pues es clave porque nos permite hacer muchas cosas, nos permite entender la materia que emite la luz, qué características tiene, qué composición tiene y nos permite también eh, esto que ven aquí es un espectro, es un espectro de una estrella, el Sol. Y como este, pues hay eh, de cada estrella podemos obtener ese espectro. Realmente hoy día ya tenemos de unos mil millones de espectros de estrellas. Así que ya tenemos que utilizar inteligencia artificial para clasificar todos los, los espectros. Pero cuando yo hice mi tesis doctoral en los años 80, pues era normal que en una tesis doctoral uno investigase en detalle 30, 40, 50 estrellas. Hoy día les puedo decir que las tesis doctorales que se realizan en el Instituto analizan cientos de millones de estrellas utilizando distintas, distintas técnicas para encontrar patrones, para tratar de determinar sus propiedades cinemáticas, etc. Bueno, dicho esto. Estas observaciones se suelen realizar desde observatorios como este, que es el, el que está aquí en Tenerife, el observatorio del Teide, y que siempre que puedo pues, muestro a, a, los, a los que asisten a, a mis conferencias. Es un magnífico observatorio, como lo es también el observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. Estos telescopios que ven, este es el gran telescopio Canarias, de 10 metros, el más grande del mundo, que ha hecho nuestro instituto, que está en, en, en La Palma. Con estos telescopios básicamente captamos la luz y con los instrumentos... Dispersamos la luz, la analizamos, vemos sus características para cada objeto individual que observamos. Bien, pues en el caso de, los, de las búsquedas de planetas, eh, lo que es determinante para, para establecer si existe un planeta, fue determinante por primera vez, es el desplazamiento que tienen esas líneas espectrales en función del tiempo como consecuencia de la presencia de un planeta alrededor de una estrella. Esto que aquí ven ustedes en, en este diagrama en donde hay un puntito que gira alrededor de una estrella amarilla, y hay, eh, eso se traduce en una curva de velocidad de la estrella frente a tiempo como la sinusoide que aparece en la derecha. Esas sinusoides las podemos medir es un, eh, utilizando el efecto Doppler, que es un desplazamiento de las líneas verticales del espectro, que yo les comentaba, como consecuencia de la velocidad que tiene ese objeto emisor con respecto a nosotros. Haciendo una monitorización exhaustiva de las estrellas, es decir, tomando el espectro día tras día, hora tras hora, depende del caso, somos capaces de hacer estas curvas y cuando una estrella tiene un planeta, si la estrella no tuviera planeta, la curva sería absolutamente plana, no tendría esa forma de onda sinusoidal. Si tiene un planeta, la curva es una sinusoide u otra curva distinta, pero regular y periódica. ...como consecuencia de la presencia del planeta. Bueno, pues esto fue lo que usaron en el año 95... ...Michel Mayor y, y Didier Queloz... Que, ...que, por cierto, son colaboradores asiduos de nuestro instituto... ...desde hace muchos años, y en particular de, de mi grupo... ...me honro en colaborar con ellos en distintos proyectos... ...pues ellos, utilizando un telescopio en Francia... Eh, ...ellos son suizos, de la Universidad de Ginebra... Eh, ...midieron por primera vez esa curva sinusoidal en una estrella... ...y e publicaron... Que su interpretación de los datos les llevaba a concluir que existía un planeta como Júpiter, pero en un periodo orbital, no como nuestro Júpiter, que es de 11 años, sino de cuatro días. Lo cual era sorprendente, generó mucho debate, pero observaciones posteriores confirmaron plenamente su resultado y en el año 19 recibieron el Premio Nobel de Física, porque como consecuencia de este descubrimiento, miles y miles de otros sistemas planetarios han sido descubiertos gracias al esfuerzo de muchos astrónomos que han dedicado. Su, su tiempo y su, su vida a construir mejores equipos para medir las propiedades de la luz de las estrellas, hacer lo que ellos hicieron, y otras técnicas que como consecuencia del éxito de la técnica que ellos pues, son un exponente máximo, eh, y su observatorio, el observatorio de Ginebra lo es, pues eh, con esa técnica se han intentado descubrir y se han logrado descubrir cientos de sistemas planetarios. Quizás recordarles que... El, la amplitud de, de la curva de velocidad es muy dependiente de la masa que tiene el planeta y de la masa que tiene la estrella, por la ley de la gravedad que les comentaba antes. Y en el caso de un planeta como la Tierra, la velocidad que induce en la estrella, es decir, el tirón gravitatorio que produce en la estrella, que es el Sol, es de 10 centímetros por segundo. Medir la velocidad de una estrella uh, con una precisión mejor que unos centímetros por segundo es lo que se necesita para encontrar planetas como la Tierra en otras estrellas como el Sol. Y solo recientemente hemos conseguido tecnológicamente poder hacer eso. ¿vale? Todavía no hemos, no hemos conseguido descubrir un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol, pero técnicamente acabamos de llegar a esa capacidad. Y este es el instrumento: es un instrumento del que eh, se llama Espresso, el, el director del proyecto era un profesor que es el director del Observatorio de Ginebra, sucesor de, de Michel Mayor y aquel, de estos científicos, el sucesor, codirector, pues uno, un, el que les habla, eh, junto con otros dos codirectores, uno en Italia y en Portugal. Este es, este es el espectrógrafo que es capaz de medir, el único en el mundo, que es capaz de hacer medidas de velocidades. Mejores que unos centímetros por segundo. El único. No hay ninguno como este. Está construido con aportaciones de eh, España, Suiza, en igual medida. España, Suiza, Italia y Portugal. Es un espectrógrafo muy latino, por eso le pusimos expreso. Tenemos siempre algún problema con el mundo anglosajón, ¿no? Se sienten superiores. Pero el mejor instrumento lo ha hecho el mundo latino en este campo. Nosotros. El Instituto de Astrofísica de Canarias, obviamente, como uno de los cuatro centros de re relevancia en este proyecto. Está en un laboratorio subterráneo ahí, en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué no lo trajimos aquí a nuestro telescopio? Pues miren, porque Europa tiene cuatro telescopios de ocho metros en Chile, son esos cuatro grandes que ven ustedes ahí. Y este instrumento combina la luz de los cuatro. Y cuando uno combina cuatro telescopios de ocho metros, es más potente que un telescopio de diez. Esa es la razón esencial. ¿vale? Y allí está. Y desde el año 2018, ahí tienen el esquema, la luz es captada. Pues la misma estrella puede ser observada simultáneamente por los cuatro telescopios y en el laboratorio subterráneo mandamos la luz donde está nuestro instrumento, en una cámara de vacío, con una estabilidad de temperatura del orden de una milésima de grado en todo momento. Esas son las condiciones que en nuestras investigaciones nos dimos cuenta que eran necesarias para poder medir velocidades de estrellas con una precisión de centímetros por segundo. Háganse la idea de que un centímetro por segundo es la velocidad de una hormiga, que fuese caminando por aquí un poquito rápido. ¿eh? Un centímetro por segundo. Eso es lo que somos capaces de, de medir. Y con eso, pues por ejemplo, hemos podido confirmar ampliamente en la curva de abajo la presencia de un planeta terrestre, de características potencialmente muy similares al nuestro, a nuestro planeta Tierra, en la estrella más cercana al Sol. Uno, uno de los programas científicos que desarrollamos, y en particular este lo lideraba el Instituto de Astrofísica de Canarias, el doctor Suárez Mascareño pues se ha formado con nosotros y es un investigador que está ahora, es un investigador postdoctoral, joven, joven, en el año 20, pues obtuvo la curva que confirmaba, la de abajo, confirmaba un descubrimiento previo del año 16 también de otro español, Angrado Escudé, pero ya pueden ver ustedes la calidad de los datos de la parte de arriba, que son 10 o 15 años de observaciones, y la calidad del nuevo instrumento que básicamente con cinco meses de observación obtenía el resultado. El periodo orbital de ese planeta alrededor de esa estrella es de 11 días y la estrella es mucho más pequeña que el Sol. Por eso, una estrella tan pequeña, a 11, con un planeta de 11 días de periodo orbital, hace que la temperatura superficial de la, del planeta sea muy parecida a la temperatura superficial de la Tierra. Ahora mismo, pues hay programas de de desarrollo para enviar, fíjense, unas pequeñas nanonaves eh, interestelares para ir a fotografiar ese planeta. Formamos parte de ese proyecto, es un proyecto que está liderado por Estados Unidos, que, eh, cons que consiste en intentar efectivamente obtener imágenes de los continentes que puede haber y de los mares que podría haber si es que ya veremos. Eh, pero viajar allí eh, cualquier nave espacial eh, pequeñita, porque es complicado acelerarlas. Eh, tardaría 20 o 30 años. Esto es fascinante también, es una de las cosas que, que nos fascina, es decir, queremos ver cómo son esos planetas, pero nos llevará décadas poder, poder llegar a ellos. Esto es una simulación artística eh, que muestra cómo es el sistema. Nos ponemos en la superficie del planeta, próxima B, que es como se le conoce, y allí está próxima Centauri, que es su estrella madre, y más lejos ven ustedes alfa Centauri a B, porque es que ese es un sistema triple de estrellas aunque el planeta solamente gira alrededor de próxima Centauri, que por cierto es la más pequeña y la menos luminosa de las tres. Como este sistema estamos investigando sistemáticamente todas las estrellas que hay en el entorno del Sol con ese instrumento. Y ya tenemos otros descubrimientos, pero como no los hemos publicado, no los puedo comentar en detalle. Pero sí les puedo decir, son muy prometedores y nos habla de que planetas como la Tierra, pues potencialmente, ¿eh? porque no sabemos si tienen atmósfera, se dan con bastante frecuencia en el entorno del sistema solar, en las estrellas de nuestra vecindad. Otra técnica muy diferente que se ha utilizado en las últimas décadas con mucho éxito para descubrir planetas en otras estrellas es la de los tránsitos, que es muy sencillo de entender. Un planeta es un objeto, imaginen la Tierra, es un objeto rocoso. Si se pone delante de una estrella, tapa una parte de la luz de la estrella. Bueno, pues nosotros desde aquí podemos ver cómo planetas de otras estrellas pueden eclipsar a su estrella, que es eso. ...que ven ustedes en, el, en la animación y que por debajo pues aparece una curva... ...que viene a reflejar la caída de luz que bloquea el paso del planeta. Es una técnica muy sencilla que ha tenido un éxito tremendo. Posterior a la otra técnica que fue la, la que rompió, digamos, los esquemas... ...del campo de investigación, con esta técnica también se ha intentado... Eh, ...se ha hecho algo muy interesante. En mi opinión lo más interesante ha sido que tomó... El satélite Kepler de la NASA, basado exclusivamente en el uso de esta técnica, tomó 120.000 estrellas y las monitorizó durante cuatro años para detectar eclipses y detectó un par de miles de sistemas planetarios. Lo más interesante, en mi opinión, es que detectó 68 casos de planetas que podrían tener el tamaño de la Tierra. Pero fíjense que para que se detecte un eclipse tiene que haber un alineamiento perfecto entre nosotros, los observadores, y ese sistema planetario. Y la estadística, cuando uno hace la estadística de corrección, nos viene a decir que para que se hayan detectado los que ahí aparecen, 68 del tamaño de la Tierra, eh, 288 supertierras y 662 del tamaño de Neptuno, etcétera, etcétera, prácticamente el 80% de las estrellas debían tener planetas. Si no, esta técnica no nos habría dado estos resultados. Y ese fue el gran resultado, eh, para mí fascinante, eh, que por primera vez nos viene a decir de una manera fiable, Miren, los sistemas planetarios son muy frecuentes en el universo, porque esta es una muestra de 120.000 estrellas. Las 120.000 estrellas no aparecen ahí. Los puntitos que ven ustedes ahí son las estrellas que tienen sistemas planetarios. En esa pequeña región de cielo que, bueno, pues que, para que se hagan una idea, es aproximadamente una milésima de todo el cielo observable, nada más. Y, eh, bueno, pues eh, una variedad de planetas que descubrió el satélite Kepler, no les voy a entretener demasiado con esto. También desde Tierra se han descubierto, simplemente comentarles que no solo descubres el tránsito de uno, si está todo el sistema planetario bien alineado, puedes detectar tránsitos de los di distintos planetas que hay en ese sistema. Y este es el caso de un sistema que se llama TRAPPIST, y este fue detectado por primera vez... Desde la superficie de la Tierra, no desde un satélite, y fíjense ahí hay una, dos, tres, cuatro, siete curvas de luz que reflejan cada una el tránsito de un planeta. Eh, cuanto más lejos está el planeta de su estrella, más tiempo tarda, más tiempo dura el eclipse, ¿vale? Y por tanto, eh, desde arriba hacia abajo lo que estamos viendo son planetas que van progresivamente separándose de la estrella. Esta técnica está eh, muy contrastada. Y ha producido miles de detecciones. Y la otra técnica también me ha producido miles de detecciones. Con esto les vengo a decir que ya tenemos como unos 5.000 sistemas planetarios detectados. Y en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas. O sea, nos queda todavía trabajo por hacer, pero la estadística ya nos indica que los sistemas planetarios son muy, muy frecuentes y que los planetas como la Tierra son frecuentes también. ¿Qué nos queda por hacer? La imagen, la imagen de los planetas. Esto es complicadísimo, mucho más complicado. Que el medir 5 eh, centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo de velocidad. Se lo aseguro porque el nuevo campo en el que me desenvuelvo es justamente en obtener imágenes. He trabajado durante años en, en buscar los planetas con las técnicas que hemos comentado, pero ahora queremos verlos, queremos caracterizar sus atmósferas. Esta que ven aquí es una imagen del año eh, 2008, si no recuerdo mal, un grupo americano con telescopios americanos, obtiene una imagen de un sistema planetario en donde la estrella está tapada y ustedes pueden ver los puntitos blancos son planetas gigantes que hay en ese sistema planetario. Desde entonces se han seguido eh, detectando planetas gigantes alrededor de estrellas, pero no se ha conseguido nunca, hasta la fecha, la detección por imagen de un planeta tipo Tierra. Esto es un desafío que todavía... No hemos abordado esto, es una ampliación de esa imagen para que vean los cuatro planetas que se han podido determinar, cada uno del orden de 9-10 veces la masa de Júpiter. Son planetas gigantes muy masivos los que se han descubierto aquí. Eh, por resumir este tema, eh, el mensaje más importante es que los, los sistemas planetarios son muy frecuentes, que la proporción de estrellas que tienen planetas tipo terrestre ya lo vemos. ...más o menos, eh, ronda un 1%, si en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas... ...en nuestra galaxia hay del orden de 1.000 millones de planetas tipo Tierra... ...que tenemos todavía que identificar y caracterizar. No sabemos si en ninguno, si en alguno de ellos, no sabemos si en alguno hay actividad biológica. Este es el gran desafío. Pero que hay 1.000 millones de planetas eh, solo en nuestra galaxia del tamaño de la Tierra en distintas condiciones físicas, eh, temperaturas más elevadas, temperaturas más, más bajas, temperaturas como la de nuestro planeta, pues de eso estamos absolutamente seguros. Eh, ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues con los telescopios que hay ahora es imposible. Ya les adelanto que... Eh, ni con el Gran Telescopio Canarias podremos, ni, eh, ni estamos francamente muy seguros de que los grandes telescopios gigantes que se están haciendo puedan llegar a verlos. Pero los vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar si hay actividad biológica. No podemos seguir sin tener una respuesta científica a esta pregunta. Fíjense, por ejemplo, el espectro de Venus, la Tierra y Marte. El eh, dióxido de carbono es la absorción grande que aparece en la izquierda. La banda que hay en la Tierra, de ozono, es porque hay oxígeno en la Tierra. Ni Marte ni Venus tienen esa banda. ¿eh? Y son planetas tipo terrestre también. De forma que para nosotros es fundamental que haya oxígeno. Al menos para nosotros, como entendemos en la vida en el planeta Tierra, quizás en otros planetas, sin oxígeno pueda desarrollarse también. No nos cabe duda que es posible. ¿eh? Y de hecho, al comienzo de la vida en la Tierra, probablemente fue... Eh, en unas condiciones sin oxígeno, y el oxígeno es el resultado de la actividad biológica. En cualquier caso, el, el desafío y la fascinación del problema que tenemos entre manos es encontrar eh, si hay alguno que se parezca a nuestro planeta desde el punto de vista espectroscópico, y en cualquier caso, si no lo encontramos y encontramos otros ejemplos, tratar de investigar si hay alguna actividad biológica. Pero eso la astrobiología nos dirá. De entrada, la perspectiva de detección eh, no se va a cumplir hasta que este telescopio que ven aquí, el más grande que está en construcción en el mundo, es el telescopio en el que participa España, pero que se está construyendo en Chile, eh, estará listo en el año 28, año 29. Y el IAC, investi una investigadora del IAC, lidera nuestra participación. Una mujer, eh, la doctora Begoña García Lorenzo, lidera nuestra participación en este instrumento que probablemente verá la luz en el año 2030. Así que eh, confiemos en que eso vaya bien, porque ese instrumento puede ser clave para detectar esas bandas que yo comentaba, que son específicas de la presencia de, de oxígeno. Para que se hagan una idea del tamaño de ese telescopio, fíjense que ahí abajo, ahí lo que hay son dos personas. Eso es lo que se está construyendo en Chile. ¿vale? Esto es una maqueta nada más, pero para darles una idea de la proporción del monstruo que se está haciendo. Y esto se hace para... No solo resolver el problema del que les he hablado, del origen de la actividad biológica en otros planetas, sino también para poder resolver otros problemas de los que les voy a hablar. Nosotros en el IAC tenemos un proyecto de hacer uno más grande, pero más sencillo. Es este, este que ven aquí. No es nuestro proyecto solo. Somos los líderes, es verdad. El prototipo ya lo estamos haciendo para instalarlo en el observatorio del Teide. Un prototipo de un telescopio de tres metros y medio se llama. En inglés, el Exo Life Finder, el buscador de vida es, eh, eh, fuera del sistema solar, y eh, es un anillo de espejos. Pero ese anillo lo podemos hacer de 80 metros, y entonces tener una capacidad muy superior a la que tiene el telescopio que les he comentado en Chile para, para poder detectar eh, en imágenes de alto contraste eh, planetas como la Tierra. Ya les comentaré en el futuro cómo marcha el proyecto, como digo. Hay que desarrollar las tecnologías muy singulares que hemos diseñado y ya les digo, hay un equipo efectivamente, ahí sí que estoy eh, como col, col liderazgo con un profesor americano que se viene a trabajar aquí a Canarias porque considera que en Estados Unidos no va a ser posible construir algo así. Y quizás aquí sí, ya veremos, tampoco estoy yo seguro. Eh, ¿Cómo se forman las estrellas y los planetas? Pues es la siguiente pregunta que se formularía. Eh, la verdad es que llevamos décadas investigando los procesos de formación. Quizás el instrumento más poderoso que hay en la Tierra para hacer esto es este conjunto de radiotelescopios que ven aquí en la imagen que se llama ALMA y que está en Chile. Participa Europa, participa Japón, participa Estados Unidos y su objetivo, eh, parcialmente logrado, es captar imágenes de los procesos, entre otros objetivos, captar imágenes de los procesos de formación de planetas. Y fíjense, esto que ven a la izquierda es una imagen real. Está eh, una estrella est lo que hay a la derecha es una simulación numérica para explicar la observación es una estrella que se acaba de formar que genera un disco de material alrededor, alrededor, alrededor de la estrella y la formación de planetas tiene lugar en ese disco en ese anillo que se ve ahí transcurrido mm, unos pocos millones de años ese anillo desaparece y lo que deja son planetas vale puede dejar uno dos tres esto no lo sabemos todavía pero ya se ha captado por primera vez eh, la formación de sistemas planetarios con esa imagen y ahora con las imágenes del nuevo telescopio espacial, esta es una imagen del nuevo telescopio espacial de 6 metros de diámetro, tres veces más grande que la anterior, pues se profundiza en las regiones, ven estas manchas marrones, son, es la forma en la que el astrónomo que ha tomado la imagen le ha dado un falso color para mostrar el gas que hay entre las estrellas, el gas donde se están incubando. Las estrellas y los planetas. El mundo de la formación de las estrellas y los planetas está siendo objeto de, de un estudio exhaustivo y es muy interesante y también fascinante. En cuanto a las estrellas, esencialmente hay de cuatro, tipo, de cuatro tipos. Los tienen aquí. ¿eh? Las de arriba, pues quizás son las que tienen una vida más tranquila y, y, y menos sorpresiva. Se las llamamos, no son estrellas propiamente, son en nada marrones. Tienen el tamaño de Júpiter. Hay miles de millones en nuestra galaxia. Las descubrimos a nosotros en el IAC y es una categoría de estrellas pues, que hasta el año 95 no sabíamos que, si existían o no. Ahora sabemos que en nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de estos objetos, pero su vida es muy anodina, muy tranquila, se forman, no producen prácticamente luz, emiten el infrarrojo, nos costó mucho descubrirlas, pero al final lo logramos y hoy hay muchos estudios que al final pues, eh, nos están haciendo como de puente a, al conocimiento hacia, hacia los planetas, más que, más que el conocimiento intrínseco de ellas nos interesa para entender cómo, cómo son los comportamientos de las atmósferas de los planetas. Luego están las estrellas como el Sol, que son la segunda, la segunda línea. Estas son mucho más interesantes, entre otras cosas porque vivimos alrededor de una de ellas. Y es muy interesante porque al final de la vida de ellas, ahora les voy a explicar lo que pasa. Eh, ocurren fenómenos... De astroquímica muy, muy relevantes. Y luego están las estrellas muy grandes que acaban sus vidas con explosiones brutales, y producen estrellas de neutrones y agujeros negros. Son las dos categorías eh, que hay debajo. Un poco por, por comentarles, esta es una imagen de la primera categoría, de lo que llamamos en alas marrones, tiene el nombre ese Orión 60. Bien, el primero se llama Teide 1, lo descubrimos desde el observatorio del Teide. En la categoría de estrellas como el Sol, lo más interesante, en mi opinión, es su fase final, la fase en la que la estrella se transforma. Eso ocurre, ocurrirá en nuestro Sol dentro de 4.500 millones de años. Se transforma radicalmente, expulsa material, el material que expulsa se enfría, se convierte en un laboratorio químico de primera magnitud y allí, pues, se forman moléculas. Hoy ya demostrado demostrado en el año 2010, se forman moléculas como estas tan complejas de carbono, aquí tenemos especialistas en estas moléculas, ¿eh? y bueno, pues estas formas de moléculas nos sorprendió a todos, se han descubierto en el espacio y más complejas todavía se están descubriendo. Ahora mismo se investiga sobre todo la existencia de aminoácidos en el espacio porque porque son los, los bloques fundamentales para la construcción de las proteínas y, que de, y después bueno las bases del ADN. Todo eso se está investigando ahora mismo en esas regiones, ¿eh? en donde sabemos que hay laboratorios químicos en regiones de muy baja eh, densidad comparado con la Tierra, pero, pero muy activas químicamente y sorprendentemente ya son 250 especies moleculares las que se han descubierto con equipos como este radio telescopio que ven aquí, que les comentaba antes, ¿eh? el alma. Eh, moviéndome hacia las estrellas que producen estrellas de neutrones y agujeros negros en esas explosiones, eh, efectivamente, los fenómenos más violentos del universo son esas explosiones que llamamos supernovas y los estallidos de rayos gamma, que son algún tipo de fenómeno vinculado a las supernovas en algunos casos y vinculado a otros fenómenos eh, de fusión de estrellas de neutrones en otros casos. Una estrella que explota al final de su vida, y que es más masiva que el Sol, sea, que tiene 8 o 10 veces la masa del Sol, puede brillar durante un mes, brillar tanto como el Sol durante toda su vida de 10.000 millones de años, para que se hagan una idea de la dimensión de la, de la explosión. Los restos que dejan son estas eh, remanentes de supernovas que son fascinantes porque. Eh, son plasmas de material a unas temperaturas elevadísimas que además tienen una dinámica de movimiento muy veloz. Y eh, bueno, los astrofísicos que se dedican eh, a estudiar con rayos X la emisión de estas partículas tan energéticas, pues eh, descubren fenómenos de aceleración en plasmas que en los laboratorios terrestres no podemos reproducir. De forma que usamos estos como laboratorios para comprender mejor la física de los plasmas. Nosotros en, en La Palma estamos construyendo, esto ya es una realidad, estos tres telescopios de radiación gamma, para medir radiación gamma, bueno, para medir radiación gamma que impacta en nuestra atmósfera y que por un proceso que se llama Cherenkov emiten radiación en el visible durante nanosegundos, que captamos con estos. Ven tres telescopios construidos, ya hay otros tres más que están a punto de, de construirse, a lo largo de este año se le van a levantar y los seis van a ser el... el conjunto de telescopios de radiación gamma más potente del mundo para esta década. No habrá otro parecido en los próximos cuatro o cinco años, aunque en Chile se van a empezar a construir el año que viene, pero les llevamos un poquito de ventaja. Eh, estos telescopios se dedican a estudiar ese tipo de objetos que les comentaba, las estrellas de neutrones, los agujeros negros, los estallidos de rayos gamma. En una estrella de neutrones, eso que ven ahí oscilante... Eh, es imágenes de una estrella de neutrones que emite radiación sincrotrón, que es básicamente eh, electrones acelerados a velocidades próximas a la velocidad de la luz en presencia de campos magnéticos. No les voy a contar más, pero para nosotros los físicos, estudiar las propiedades de emisión de la materia a velocidades relativistas es muy relevante. Entender su comportamiento en los plasmas, cómo se aceleran, es muy relevante, porque queremos entender cómo acelerar la, la materia aquí, en la Tierra, y producir energía con ello. Voy a seguir eh, de las estrellas de neutrones salto a los agujeros negros. Como resultado de esas explosiones, algunas veces se forman estrellas de neutrones y otras veces se forma un agujero negro en el núcleo de la estrella que explota. Por distintas razones. Los agujeros negros, ¿cómo los detectamos? Pues los detectamos cuando alguno de ellos está capturando material de una estrella. Cuando ocurre eso, el... El material que es captado por el agujero negro se calienta enormemente y emite radiación X y radiación gamma y produce unos chorros de material antes de pasar el horizonte de sucesos del agujero. El agujero negro tiene una línea hipotética que, si uno la cruza, de ahí ya no puede escapar, porque la fuerza de la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. Eso está en esta simulación está reflejado por ese circulito negro que hay allí pero yo le voy a mostrar círculos de verdad que hemos observado alrededor de los agujeros negros porque eso eso también es fascinante vamos a ver cómo detectamos los agujeros negros cuando están capturando estrellas hemos diseñado distintas técnicas para, para investigarlos pero la más eficiente es captar las emisiones de rayos x de ese material que cae a, a los agujeros negros y para eso tenemos satélites como este de la Agencia Espacial Europea, satélite integral, que lleva años monitorizando el cielo en rayos X. Cuando se detecta con los telescopios, como el nuestro, el Gran Telescopio Canarias, que lo tienen aquí en una imagen interior, pues los telescopios tratan de medir las propiedades de la estrella que está cayendo, porque eh, las propiedades del agujero negro del interior no las podemos averiguar, pero la estrella siente la fuerza de la gravedad del agujero negro y el comportamiento de la gravedad. En esas condiciones para nosotros es muy interesante, para nosotros los físicos, para poder restringir mejor las propiedades eh, de, los, de, de la fuerza de la gravedad en una descripción de la relatividad general. Cosas importantes que han ocurrido en los últimos años, pues hemos conseguido detectar la fusión de estrellas de neutrones. Esto ocurrió por primera vez hace cinco años. Eh, la fusión de dos estrellas de neutrones no la habíamos visto nunca, pero gracias a los nuevos sistemas de medida de ondas gravitacionales se pudo detectar en primer lugar la señal de onda gravitacional producida por la fusión de dos estrellas. Una estrella de neutrones tiene un tamaño de unos 15 kilómetros. Un agujero negro estelar también tiene un tamaño de ese tipo, para que se sitúe. Pero en 15 kilómetros de tamaño se concentra tres veces la cantidad de materia que tiene nuestro sistema solar, para que se hagan una idea. En el caso de un agujero negro, más de tres veces. En el caso de una estrella de neutrones, menos. Cuando se fusionan, el espacio-tiempo que hay alrededor de ellos cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque la masa determina la distribución y el comportamiento eh, del espacio-tiempo. Y por tanto, eh, Einstein nos dijo, bueno, pues eh, se producirán ondas gravitacionales. Hemos tardado 100 años en descubrirlas. Efectivamente, se producen. El, tanto en la fusión de estrellas de neutrones como en la fusión de agujeros negros. Ambas imágenes que han visto son simulaciones artísticas. No tenemos imágenes todavía de esto. Sabemos que ocurre, pero no tenemos imágenes. Lo que tenemos es simulaciones numéricas en superordenadores que reproducen lo que creemos que ocurre en esos entornos cuando se están aproximando dos estrellas de neutrones y... Llevan, a lo mejor, años aproximándose, pero en los últimos 10 milisegundos se fusionan y se produce entonces esta señal, que esto sí que es una señal eh, real, que es el paso de una onda gravitacional generada por ese sistema que se ha fundido, eh, dos estrellas de neutrones pasan a formar un agujero negro, y entonces se distorsiona el espacio-tiempo y se propaga esa distorsión por el universo, y nosotros aquí en la Tierra, a 100 millones de años luz, por tanto, nos ha tardado 100 millones de años en llegar a esa señal. Fuimos capaces por primera vez en detectar esto pues hace uh, 8 años. Y en el año 2018 pues, le dieron el premio Nobel de física a, a los que descubrieron esto, porque llevan 40 años investigando y mejorando sus laboratorios para detectar el paso de estas ondas gravitacionales. Desde que eso ocurrió, se han detectado el paso de más de 40 fenómenos de ondas gravitacionales eh, eh, por la Tierra. Procesos que los originan son esas fusiones que les decía de estrellas de neutrones y fusiones de agujeros negros. En el centro de nuestra galaxia, que hay una maraña de estrellas y de gas y de expulsiones de material, como pueden ver aquí en estas imágenes del telescopio espacial, del nuevo telescopio espacial, en el centro de nuestra galaxia eh, tenemos un agujero negro muy especial que hemos podido eh, determinar en detalle porque um, tenemos. Secuencias de datos, vamos a ver, sí. bueno, les iba a mostrar una película, pero no me estaba funcionando. Entonces, tenemos secuencias de datos que muestran el movimiento de las estrellas alrededor de algo que no vemos. Ese agujero negro se calcula su masa en función del movimiento de las estrellas, son cuatro millones de veces la masa del Sol. La imagen que les comentaba real del agujero negro, es decir, de la zona de donde no emite luz, la tienen ahí. Se consiguió recientemente, hace un par de años, por primera vez utilizando una red de radiotelescopios distribuida por todo el mundo para poder obtener esa imagen. de Bueno, fascinante porque cuando medimos el tamaño del agujero en, en el interior, son, si no recuerdo mal, 50 milisegundos de arco, y lo traducimos eso a, a las predicciones de la Teoría General de la Relatividad, eh, coinciden dentro del error de la medida, que es del orden de un 2%. Y eso es. Eso es magnífico, es una noticia eh, estupenda porque hasta ahora no habíamos podido comprobar si la teoría daba correctamente el tamaño de, del agujero. Es decir, la zona de la cual no escapa luz. Por primera vez se ha conseguido medir. Se han medido dos, uno en una galaxia externa y el otro en el centro de nuestra galaxia. Y bueno, pues esto también me parece que es un, una cuestión muy fascinante. Hablando de galaxias, ya voy a entrar en la última etapa de la charla. Hablando de galaxias, eh, pues claro, tenemos una galaxia como la nuestra les tengo que mostrar un observador lejano nos vería a nosotros en la Vía Láctea nos vería así como una mancha así nebulosa y nuestro Sol no sé si lo pueden apreciar eh, apreciar está ahí la localización de nuestro Sol y una flechita que sale para abajo estaría más o menos en el extrarradio de nuestra, de nuestra galaxia vale en el núcleo es donde estaría ese agujero negro supermasivo pero la luz de todas las estrellas que hay allí no permiten en esta imagen ver que en Andrómeda, porque esta es una imagen de Andrómeda, no es de nuestra galaxia, nosotros no hemos podido hacer esta imagen de nuestra galaxia, pero Andrómeda es muy parecida a nuestra galaxia. Entonces, en el núcleo de Andrómeda puede haber uno o dos agujeros negros, no estamos muy, muy seguros todavía, como el que tiene nuestra propia galaxia. No lo podemos ver así, pero con grandes telescopios penetramos en las regiones del interior y vemos el comportamiento de las estrellas que hay y empezamos a inferir las propiedades de Andrómeda. Eh, Andrómeda es una de las galaxias de nuestro entorno si el Sol está dentro, eh, perdón, si nuestra Vía Láctea está en el centro del recuadro alrededor en, eh, de nosotros está la más grande que es Andrómeda y otras decenas de pequeñas galaxias Bien. pero la variedad de galaxias en el universo es, es inmensa las formas, bueno, eh, de todo tipo regulares, esferoidales, elípticas, espirales en fin, son galaxias de todo tipo eh, ...¿cómo se han formado? Pues objeto de investigación, claro está. ¿Por qué tienen cada una la forma que tienen? Tardaría mucho en explicarles, pero hay teorías que explican por qué las galaxias tienen esas formas. Yo ahora sí que les le, le voy a dirigir de nuevo la atención a lo más fascinante que hay en las galaxias, en mi opinión... ...que es estos chorros de material que ven ustedes que salen del núcleo de una galaxia esferoidal que hay allí... Esos chorros de material indican procesos de aceleración de la materia a velocidades relativistas que ocurren solo en las proximidades de agujeros negros. Entonces, los chorros estos de material relativista los vemos en casi todas las galaxias. Cuando utilizamos técnicas adecuadas, casi todas. Lo cual nos indica que probablemente en el centro de cada una de las galaxias hay un agujero negro supermasivo. Un agujero negro que puede tener millones, decenas de millones de veces la masa de nuestro, de nuestro Sol. Eh, bueno, la, a ver si esto funciona. Pues no. Eh, las, aquí había una simulación. Como hemos tenido que pasar de mi ordenador a este, pues no estoy seguro de que funcione. Había una simulación en donde le mostraba cómo es el mecanismo de, de expulsión de ese material. Pero eh, voy a saltar ahora para ir acabando a, a otro problema, que es cómo se distribuyen las galaxias en el universo. Eh, las galaxias no están uniformemente distribuidas en el universo, nos ha sorprendido, nos sigue sorprendiendo, pero esta es la estructura que tiene, hasta donde hemos podido llegar a ver, la distribución de las galaxias. Cada puntito que ven aquí es una galaxia como la que les he mostrado, de un tipo o de otro, pero un conjunto de miles de millones de, de estrellas. Forman una estructura filamentosa con grandes espacios vacíos y grandes concentraciones de galaxias. Estos descubrimientos ya tienen décadas, se han ido perfeccionando y se siguen perfeccionando porque ahora no solamente queremos estudiar cuál es la estructura del entorno de, nuestro, de nuestra galaxia, sino la estructura hasta el, lo más remoto que podemos llegar a ver, cómo es la estructura del universo en las regiones más distantes. De las regiones más distantes la luz tarda más en llegarnos y por tanto lo que vemos es la historia del pasado del, del universo y cómo era la estructura del universo en el pasado. Por eso es tan interesante seguir explorando objetos cada vez más lejanos, porque nos lleva a atrás en el tiempo. No solamente nos lleva atrás en el tiempo, nos hace ver cómo ha sido la expansión del universo, porque una cosa de la que estamos seguros también es que las galaxias eh, se están alejando unas de otras. En general, la inmensa mayoría, puede haber algún caso excepcional en donde una galaxia se acerca a otra, por efectos gravitatorios, sí. Pero la inmensa mayoría, 99,99% 99 de las galaxias, se alejan unas de otras. Es el fenómeno de expansión del universo, que es una creación, eh, es, es realmente el, el incremento de, del espacio que hay entre las galaxias, porque ellas se mueven, pero no son, eh, no es el movimiento de las galaxias lo que provoca esa expansión, sino el crecimiento del espacio en sí. Y bueno, pues ese crecimiento del espacio es, es un fenómeno también eh, fascinante que nos da una explicación. En la teoría general de la relatividad, de por qué ocurre así, por qué nuestro universo está en expansión, es algo que eh, se intuyó ya hace 100 años aproximadamente, cuando se resolvieron las ecuaciones de Einstein por diversos eh, astrofísicos, y una de las soluciones, en la que Einstein al principio no creía, una de las posibles soluciones de cómo el universo se describe por la fuerza de la gravedad y por las interacciones esenciales que conocemos en la física, pues. Una de las soluciones era que el universo estuviera en expansión. Einstein lo descartaba, pero llegó Hubble cinco años más tarde y mostró esa relación de expansión del universo que ahora, hace 20 años, nos sorprende aún más porque se ha encontrado evidencia de que la expansión es acelerada. Eso quiere decir que hay algo que está inyectando energía a escala global en el universo que hace crecer el espacio entre los objetos del universo. Para eso se necesita energía. Los descubridores de esta superaceleración son Ray, Smoot y Smith, también recibieron el Premio Nobel de Física en el 2011, y lo que nos vienen a decir es, atención, no tenemos una explicación de por qué eso está ocurriendo. Tenemos que seguir investigando las leyes fundamentales de la física. Porque, bueno, ahora mismo la verdad es que hay más de 200 teorías para explicar por qué el espacio está creciendo de forma acelerada entre las galaxias, y no sabemos cuál de ellas es correcta. Una consecuencia, y con esto ya acabo, de la expansión del universo es, bueno, pues todos entenderán que si hay algo que está expandiendo y todo se está expandiendo con respecto a todo, pues, bueno, pues en tiempos muy remotos podríamos retrotraer todo y todo estuvo confinado ¿eh? en una región mínimamente eh, pequeña, ¿eh? Eh, que podría ser menor que un tamaño de un átomo. De hecho, la teoría predice... Eh, que fue mucho menor que el tamaño de un núcleo. Es realmente excepcional, pero esta es la teoría que tenemos para explicar cómo se ha originado nuestro universo. En principio, retrotraemos el fenómeno de expansión, nos lleva a comprimir todo lo que hay en el universo. Es un esfuerzo imaginativo. Pues intenten comprimirlo en lo más pequeño que puedan imaginar ustedes. Para mí, pues es un núcleo de un átomo. Para otros, pues otras cosas, un quark. Toda la materia y toda la energía del universo concentrado en esto. Y en un momento determinado surge el tiempo, instante cero. ¿Cómo llegamos hasta ese instante con la física sigue siendo un desafío intelectual y experimental? Experimental no hemos llegado ni mucho menos a, a, ese, a ese instante. Sin embargo, sin embargo, cuando aplicamos nuestro conocimiento de física cuántica a un sistema que estuviese comprimido en un tamaño inferior al núcleo de un átomo. Con una cantidad de materia equivalente a 100.000 millones de galaxias, ¿vale? Necesariamente ese sistema cuántico tiene fluctuaciones, necesariamente, y esas fluctuaciones tienen la capacidad de expandir el espacio. Y eso es lo que pensamos que ocurrió, que una de las fluctuaciones que había en los campos de energía, en esa circunstancia, en el instante inicial, evolucionó creciendo de manera desproporcionada, enorme, a una superaceleración, que es posible. Teóricamente es posible, como consecuencia de eso se genera lo que estamos viendo ahora en el universo. Ese camino que va del instante inicial hasta el, a la estructura actual lo podemos simular con ordenadores. ¿vale? Y podemos explicar la estructura actual en base a un fenómeno tan increíble como ese que les he comentado: de concentrar todo el universo en un núcleo que está suje, sujeto a fluctuaciones cuánticas. Pruebas intermedias de que eso ha ocurrido así, era la predicción de que en la radiación del universo se encontrarían uh, irregularidades. Bueno, esas irregularidades han sido verificadas por la observación. Esas irregularidades ocurren a los 380.000 años después del origen. Se han medido, nuestro equipo ha participado en esas medidas y el mejor ha sido el experimento Planck, un satélite de la Agencia Espacial Europea, después de varios experimentos de la NASA, muy exitosos, Europa consiguió este mapa de esas irregularidades. Es una predicción intermedia verificada de ese fenómeno de expansión acelerada que se llama inflación en el origen del universo. Pero hay otras predicciones, hay otras predicciones como esta que les pongo aquí. Y es que si eso ocurrió, además de esto, debieron generarse ondas gravitacionales de una manera brutal, ¿no? Ondas gravitacionales que habrían dejado una huella en el universo y que todavía no se han descubierto. Y que, bueno, pues Telescopios Quijote en Tenerife fueron creados por nuestro grupo para tratar de buscar los vestigios de esos primeros instantes del universo, esas eh, huellas eh, de una superaceleración causada por las fluctuaciones cuánticas, una teoría descabellada si quieren, con fundamento físico-matemático, pero descabellada. Estamos buscando si podemos encontrar esas huellas, igual que están haciendo 10 universidades. En Estados Unidos desde Atacama, en Chile, y desde el Polo Sur. Europa, el único experimento que tiene hoy por hoy es este, experimento español, hispano-británico, pero un 5% de participación británica nada más, que eh, está atrayendo otros experimentos aquí, al Teide, al Observatorio del Teide, de Japón, de la Universidad de Milán, de la Universidad de Oxford, para todos juntos tratar de com complementar esto que les decía. Si suben al Observatorio del Teide, podrán ver el, los telescopios Quijote que ya llevan funcionando. Pues desde el año 2012. Buscamos esas huellas de la radiación que queda en el universo, esas huellas de las ondas gravitacionales que habrían dejado una huella de polarización en el fondo de microondas que todavía no hemos descubierto. Y bueno, pues la búsqueda sigue con el objetivo, ¿por qué lo hacemos? Pues para entender cómo se forma la materia y la energía en el universo, porque ese fenómeno al que yo me refería de los primeros instantes es clave para que tenga lugar la creación del espacio, la, el comienzo del tiempo, la formación de la materia y la, formación de la, y la existencia de energía en el universo. todo eso, hay multitud de teorías para explicarlo. y además, hay multitud de teorías para explicar la evolución del espacio-tiempo. solamente lo podemos restringir si tenemos observaciones más precisas. y en eso trabaja el, el, instituto, el instituto de física de canarias. desde hace años, es nuestra principal línea de investigación en cosmología. Participamos, por tanto, en los nuevos telescopios: el telescopio James Webb, que lo tienen ahí dibujado, fundamental para ver más lejos y mejor, y más recientemente uno más pequeño, esta escala, que es Euclid, en honor de Euclides, que es el telescopio en el que hemos participado eh, en el Instituto que se lanzó en julio y que ahora, pues, está haciendo un rastreo de la estructura de, las de la distribución de las galaxias. Eh, de más de 100.000 millones de galaxias, tardará seis años, y que nos tratará de dar respuesta parcial, porque no pretendemos que con un solo experimento como este se pueda contestar a las preguntas de una dimensión tan grande como esta, pero ayudar a, a dar un paso en nuestra comprensión de cómo se originó la materia y la energía en el universo. Muchas gracias por su atención. Pasamos a un turno de preguntas. Si hay alguna en la sala, es el momento. Buenas noches. Gracias, profesor Robánchez, por tanta y amplísima información sobre nuestro universo. Eh, unas preguntas de un profano. N nuestra galaxia, a la que usted ha hecho referencia, que está formada por 100.000 millones de soles o de estrellas. Sí. Eh, ¿Podría mm, situarnos, para que podamos entenderlo, qué distancia hay de un extremo a otro en años luz? Sí, 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 sí. Eh... Después, para no interrumpirle, luego también me gustaría preguntarle en ese proyecto fascinante al que fue de pasada, cuando dice que eh, hay un proyecto para ir a Próxima Centauri. No sé a qué distancia está, me imagino que usted lo explicará ahora, y cuando ha hablado de esas nanonaves que piensan eh, enviar ustedes para ver qué ocurre en ese lugar. Muy Muchas bien. gracias. Gracias por las preguntas. Eh, la primera pregunta es el tamaño de nuestra galaxia en años luz. Grandes números, 100.000 años luz. Para ir de un extremo al opuesto, unos 100.000 años luz. La estrella próxima a Centauri, la más cercana al Sol, 4 años luz. El proyecto de las eh, nanonaves, bueno, eh, lo de nano es porque serían eh, naves eh, del tamaño de un móvil, un poco más pequeñas. Esencialmente llevan una cámara, el diseño actual. Eh. Eh, este es un proyecto, sobre todo, como les decía, americano. Hay unos 200 científicos americanos y hay tres o cuatro europeos. Soy uno de los europeos que está ahí metido, con la misión que se nos encargó de diseñar los telescopios que debían captar. La luz que nos enviase esas cámaras, ¿vale? Porque se piensa utilizar sistemas de comunicación óptica para recibir las imágenes. ¿Cómo acelerar la, el, estas, estos dispositivos? Pues con unos sistemas láser, se ponen primero fuera de la atmósfera de la Tierra y con un láser, un telescopio adecuado, se le va empujando hasta que se dirige al espacio de baja, muy baja, muy baja densidad. A partir de ahí, Cualquier inyección de energía sin fricción va provocando un incremento en la velocidad hasta que se calcula podría alcanzar el 10%, el 20% de la velocidad de la luz, como mucho, como mucho. ¿vale? Eso significa, vamos a poner el 10%, son 30.000 kilómetros por segundo. Una vez que llega a esa velocidad, eh, viaja, eh, pues básicamente eh, 20 años, vamos a poner, de ese orden, y estaría llegando al sistema planetario. Tomaría las imágenes. Y las imágenes se enviarían a la velocidad de la luz, no al 10%. Y por tanto tardarían cuatro años en llegar. Realmente, como hay que desarrollar todo esto y se necesitan diez años para esto, pues si suma diez, veinte o treinta de viajes si va todo bien, nos ponemos en un proyecto de cuarenta años. No hay financiación todavía, debo decirle. Lo que hay son gente muy voluntariosa haciendo pruebas y prototipos y nosotros haciendo diseños de cómo sería. Fíjese, se necesitarían 20 telescopios del equivalente de, de, de 30 metros para poder captar la luz emitida por esta pequeña nave a cuatro años luz. ¿vale? Entonces, eh, tenemos que buscar tecnologías que sean de muy bajo costo para poder captar esta, estas imágenes de ese planeta. Si no tenemos otra idea mejor, eh, pues acabará siendo así, que sea la primera visita interestelar, se hará con unas cámaras muy pequeñas. Y se mandarán varias, ¿no? porque no, una vez que, que tienes el dispositivo para acelerar una, pues lo más fácil es coger y poner varias, varias y mandar una flotilla de, de cámaras por si alguna falla. Se llama Proyecto Starshot. Si quieren investigarlo, pueden verlo en Wikipedia y demás. Y de momento la primera parte la, la está financiando un multimillonario. No es un proyecto federal ni es privado. O sea, básicamente nos da financiación. A nosotros aquí muy poquita, no sé si 20.000 euros para poder cubrir algunos gastos y diseñar esos telescopios. Y, y básicamente es lo que ha puesto en cada uno de los 200 científicos. ¿Alguien más? Muchas gracias por la maravillosa conferencia. Muchas gracias. Eh, yo tengo una pregunta es la de que las ondas gravitacionales eh, proceden principalmente de los agujeros del, agujero del Big Bang que se funcionó o tam y también me pareció entender que en el momento en que termina, se produce la explosión final de las estrellas? Sí, sí, las ondas ¿Qué gravitacionales qué porcentaje hay de una y de otra se captan en la Tierra, ¿no? Sí. de momento solamente se han captado las que son resultado de la fusión de agujeros negros y uno, dos, tres casos de fusión de estrellas de neutrones, o sea que hay 30 fusiones de agujeros negros en otras galaxias, no, en, ninguna, en ningún caso es en la nuestra. Eh, eh, cuando se redistribuye la materia, ...la materia en el espacio, es decir, eh, nosotros podemos generar ondas gravitacionales... ...pero son de muy baja intensidad cuando nos movemos, eh, de acuerdo a la teoría de Einstein... ...y nos acercamos, los objetos como nosotros que tenemos masa, cambiamos las propiedades del espacio-tiempo. Lo que pasa es que nuestra masa es muy pequeña y es imperceptible. Pero en el caso de estrellas, las masas que hay en una estrella de neutrones... ...que son dos o tres veces la masa del Sol, o un agujero negro, el más chico puede tener cuatro veces la masa del Sol... Cuando se acercan entre ellos, los, eh, esa redistribución de la materia eh, en el universo, eso provoca cambios en las propiedades del espacio-tiempo que se propagan por el universo. Eso es lo que se detecta. Eh, lo que ocurrió en el Big Bang lo que dejó es una huella indirecta sobre la radiación que hay en el universo, que es un resto de esos primeros instantes. Esa radiación se descubrió en los años 60, se llama Fondo Cósmico de Microondas y ese mapa que yo decía que obtuvo el satélite Planck es un mapa de las propiedades de esa radiación. Ahí podríamos llegar a detectar la huella de esas ondas gravitacionales del, del Big Bang. También se pueden detectar de manera directa, lo que pasa es que no tenemos la tecnología para hacerlo. La tecnología que se ha podido desarrollar es para detectar fusiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones. O las ondas gravitacionales resultado de la explosión de una estrella, que de repente su material es desparramado por el espacio y eso también es una redistribución de la materia y provoca ondas gravitacionales de acuerdo a la teoría. Esas también se pueden llegar a detectar. Eh, las otras, todavía no, las del origen del universo, las estamos buscando, pero todavía no las hemos conseguido. Ni creo que lo consigamos en, la próxima, en los próximos cinco años, ni nosotros, ni tampoco creo que nuestros colegas en Estados Unidos. O sea que no, no se sabe con exactitud cuáles son las ondas gravitacionales que proceden del Big Bang. No, no se han podido medir y por tanto está en el ámbito de la especulación teórica. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo dos preguntas. Muy bien. La primera es sobre el futuro del universo. ¿Qué hipótesis hay aquí al respecto? Y la segunda es sobre los agujeros negros, es decir, eh, des, desde su inicio, me refiero del universo, si se mm, formaron en ese momento o más adelante. Muy bien. El futuro del universo. Eh, si conociéramos bien las leyes que rigen el universo, podría darle una respuesta con seguridad. No, la, no las conocemos y por tanto no le puedo dar una respuesta con garantía. Si el comportamiento que observamos lo entendemos razonablemente, probablemente el universo seguirá en expansión indefinidamente. Y por tanto acabarán alejándose todos los astros entre sí, pero dentro de miles y miles de millones de años. Este es un proceso que a escala. Nuestra es inapreciable, pero a escala cósmica de comparación de las distancias entre las galaxias, ¿eh? esto sí ocurrirá que se van alejando, en las propias galaxias, el espacio entre las estrellas irá creciendo, las estrellas como la nuestra agotarán su combustible mucho antes y eh, quedarán solamente restos estelares ultrafríos, porque dejarán de producir. Si no tienes combustible te apagas. Entonces será un universo poco luminoso, dominado por agujeros negros que no son luminosos y que tragan, y por tanto no sabemos muy bien qué va a pasar, porque como el espacio está creciendo y en el entorno de los agujeros negros todo se colapsa, hay ahí dos equilibrios difíciles de, de predecir. El universo, eh, solo en nuestra galaxia calculamos 100 millones de agujeros negros, conocemos 20, nada más, para que se hagan una idea. ¿eh? Y en cada, en cada galaxia probablemente ocurre lo mismo. O sea, está plagado. El, el, el agujero negro es una región donde el espacio y el tiempo deja de estar comprendido para nosotros, ¿vale? Se convierten en unas eh, enigmas. Y hay algunos teóricos que piensan que están interconectados, etcétera. No tenemos la menor prueba de que eso sea así. Pero es fascinante, ¿verdad? <laughs> en cuanto a la, la otra pregunta uh, era la de si se formaron desde el principio los agujeros negros. Pues es posible, es posible que haya un tipo de, porque hay teorías que así lo predicen, de que durante el Big Bang se pudieran formar en los primeros milisegundos de tiempo del universo millones y millones de agujeros negros, pero no serían de los que yo he hablado. Los que yo he hablado son agujeros negros que he dicho concentran 10 veces la masa del Sol, 5 veces la masa del Sol, o 4 millones, ¿no? No, estos no, estos no se pudieron formar, no hay forma humana de comprender que se formaran estos en el Big Bang. Pero agujeros negros de este tamaño, sí. Con una masa, pues ah, tendría que calcular, pero una, con una masa comparable a la masa de la luna, para que nos entendamos, ¿vale? Con este tamaño. Sí, millones se pudieron formar. Todavía no hemos sido capaces de descubrir si existen, pero los buscamos. Los buscamos. Luego... Los agujeros negros que ya hemos descubierto, esos se forman casi con seguridad como resultado de las explosiones de estas estrellas que acaban como supernovas, ¿de acuerdo? O por el colapso directo de estrellas que implosionan. Estos son mecanismos que no los hemos podido ver en directo, pero tenemos pruebas indirectas de que ocurren. Acuerdo, y después se fusionan entre sí, siguen creciendo, se tragan estrellas, etcétera, etcétera. Pero vamos, sí se pudieron formar agujeros negros en el principio de los tiempos. Sí. Eh, un momento, por favor, que como que está siendo seguido a distancia, no, no. Sí. Ah, Ahora sí, todo, sí. Okay. Ahí el micrófono. Es que prefiero el micrófono, la verdad. Hello. Um, okay. Um, uh, My mind has, gone blank. Oh, yeah. um, has dicho que puedes ver um, como proteína o algo. En aminoácidos. En aminoácidos. Eh, bueno, yeah. eh, sí, recientes trabajos del instituto apuntan a la posible detección de aminoácidos en regiones de formación de estrellas y de sistemas planetarios. Son ah. son moléculas de una cierta complejidad, pero pero no... A ver, eh, tienen 20 o 25 átomos eh, de carbono, eh, hidrógeno. Pues nitrógeno y algunos, algunos otros. Los aminoácidos, en este caso el trictófano, es el que se ha publicado. Que pero son nubes. Que en nubes y, de gas. Y luego lo detecta con luz. La, la, la sí, tipo de luz las moléculas que... son capaces de captar la radiación ultravioleta, ah. vibrar y producir un espectro de vibración que es observable con los nuevos medios que se tienen en el telescopio espacial eh, o en telescopios espaciales. Desde Tierra es muy complicado. ¿Y, pero es, y eso? es más probabilidad de que hay vida por todo el universo. Eso apunta a que la química que conocemos de la vida en nuestro planeta, mm. las bases moleculares mm. están ampliamente distribuidas mm. por nuestra galaxia y por tanto, si esas bases moleculares son la clave de la vida en otros sitios, mm. pues sí apunta a que es más probable si combinamos por un lado la existencia de mil millones de planetas de tipo Tierra y ahora las evidencias crecientes de que las moléculas básicas eh, de las proteínas pues, podrían estar en las regiones de formación estelar, pues eh, todo ello, sin poder cuantificarlo, pero todo ello apunta a que las condiciones para una vida parecida a la que conocemos pues no son improbables. Pero todavía hay que dar un salto para tener ADN, DNA en inglés, sí. ADN y. Eh, ese salto mmm, en, el, en el espacio todavía no se ha conseguido dar. Pero, eh, lo pero las, bases del ADN, las bases del ADN están detectadas en los meteoritos que caen a la Tierra. Es decir, en esos asteroides a los que yo me refería, cuando se hace el análisis, se encuentran bases del ADN en esos asteroides y aminoácidos. Por tanto, en el espacio exterior, pero de nuestro sistema solar, Existen estas moléculas que son claves para la construcción molecular de, de la vida. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí creo que... Dos preguntas, por favor, no, profesor. Cuando usted, no, no sé si entendí bien, habla del de tamaño de los agujeros negros, quería entender que la media está en 15 kilómetros de diámetro. Cada agujero negro que ustedes han investigado sí, y verdad, la última. Sí, sí. Eh, en una clasificación, eh, ¿cuál estaría en nuestra galaxia en la clasificación? ¿Mediana, pequeñita, muy grande? Muy bien, Gracias. Bien. Bien. El radio eh, de 15 kilómetros es para agujeros negros de masa estelar, es decir, que tienen 4, 5, 10, 20, 30 veces la masa del Sol. Los llamamos agujeros negros estelares y la región de la cual no escaparía la luz tiene un radio de unos 15 kilómetros, Cuando uno calcula para el, el agujero negro del centro de nuestra galaxia, que es 4 millones de veces más masivo, contiene más material 4 millones de veces, el tamaño estaría en, el tamaño de la región de la que no sale luz está medido es parecido al sistema solar, el tamaño de nuestro sistema solar. ¿De acuerdo? Es decir, um, vamos a decir, el número 10 minutos luz, por decir así, un número que se pueda quedar. No es muy preciso, no me lo tome, pero para que se queden con la idea de, del orden de 15 minutos a la velocidad de la luz, es lo que se tardaría en recorrer el radio del agujero negro del centro de la galaxia. Sabemos que hay agujeros negros todavía 100 veces más masivos en algunas galaxias. Y el tamaño va a proporcionar a la cantidad de materia que tiene. Son los tamaños de las zonas de las que no puede escapar la luz. O sea que si uno atraviesa ese horizonte de sucesos, no puede retornar, excepto por un mecanismo cuántico que describió en un teorema uh, Stephen Hawking, que todavía no hemos podido comprobar si, si describe correctamente la realidad. Hay un mecanismo por el cual puede escapar información de un agujero negro, pero todavía no hemos sido capaces de... Descubrir si tenía razón. Ahí está el teorema ¿eh? y seguimos trabajando. Los telescopios, estos de radiación gamma que yo les he comentado, que están construyéndose, una de las ramas de investigación va a pretender descubrir la radiación Hawking, que básicamente es la evaporación de un agujero negro por, por fenómenos cuánticos. ¿Allá atrás? Sí, en nuestra galaxia, sí. En el centro de nuestra galaxia, sí. En... Ah, el tamaño de nuestra galaxia era unos 100.000 años luz. Y el tamaño, comparado con las restantes, mediana, tipo medio, muy regular, muy tranquila. Eh, las hay cinco veces más grandes y las hay cinco veces más pequeñas. Bueno, tengo otras dos preguntas. Eh, me gustaría que que me dio una explicación sobre las estructuras filamentosas que mostró en, sí, en la diapositiva ¿no? En la Pero, distribución de sí, las galaxias en el universo. Sí, y respecto a los biomarcadores, ¿hay posibilidad de detectar ese tipo de biomarcador en nuestro sistema solar? Sí. Eh, la primera pregunta, pues eh, la explicación reside en el estudio de la atracción gravitatoria de la materia que hay en el universo eh, a lo largo de la evolución del tiempo en un contexto en donde el espacio-tiempo está creciendo como yo les decía pero al mismo tiempo la fuerza de la gravedad hace que la materia obligue a la materia a acercarse entre sí. de acuerdo. esa combinación de la expansión del espacio-tiempo y de la fuerza de la gravedad atrayendo a la materia y también a la propia radiación, porque la radiación y materia saben que se intercambian con la ecuación de Einstein, pues eso hace que se forme esa estructura. Hay un ingrediente que tenemos que poner en, en la cocina, que se llama materia oscura y energía oscura, es decir, que con la materia que vemos, que, que emite luz, no somos capaces de explicar esta formación de estructura que les he mostrado. ¿Vale? Pero si añadimos un ingrediente cinco veces más abundante de una forma de materia que podemos especificar teóricamente, pero que no hemos podido medir en ningún laboratorio de la Tierra, si existe esa forma de materia, y por cierto, también hay experimentos aquí para, en nuestro instituto para buscarla, pues entonces es una forma de materia que llamamos materia oscura débilmente interactiva, entonces podríamos explicar esa estructura. Que se asemeja un poco a la estructura neuronal del cerebro, ¿verdad? Y en cuanto a la otra pregunta eh, de los biomarcadores, eh, a ver, exactamente sobre biomarcadores. Sí, sin duda, los biomarcadores en, en, en nuestro sistema solar puedes llegar allí y medirlos in situ, es decir. Haces robots, exploradores, y los mandas a las lunas de, de Saturno, por ejemplo, y allí te depositas y analizas la muestra, o vas a Marte, excavas un agujero y tratas de extraer información, de forma que directamente lo que vas buscando son signos de, de ADN o de ARN en, en nuestro sistema solar, ¿vale? Porque básicamente ya sabemos que las bases del ADN están en los meteoritos que, que nos caen. Entonces, es previsible que se puedan encontrar en algún otro sitio de nuestro sistema solar. Sí. Pero ¿por qué nuestro sistema solar sería único en el universo en haber dado lugar a esta química? Eh, hasta ahora no hemos sido excepcionales en nada. Sí, a ver allí. Ah, sí. eh, no es exactamente una pregunta, pero hay el universo observable, ¿no? Sí. Y cada, cada momento se expanda. Sí. Ver más más. sí, piensen que para poder observar algo tenemos que recibir luz, o ahora también ondas gravitacionales, que no es luz, ¿vale? Eh, la luz viaja a una velocidad que tenemos bien determinada. Y por tanto, si el universo tuvo un origen de tiempo, que hemos establecido que lo tuvo por distintos mecanismos, pues el universo observable es la vida que ha tenido nuestro universo. Y la velocidad de la luz, pues nos da, si multiplicamos la velocidad de una manera muy grosera, ¿no? velocidad por el tiempo, pues tenemos el espacio que podemos llegar a, a observar. Ese es el universo observable para nosotros. Fuera de él, fuera de ese que podemos observar, puede haber materia, energía. No tenemos información de esto. Pero lo previsible es que se extienda más allá de donde podemos llegar con nuestras observaciones. Rafael, hubo una época en que se pensaba que esa aceleración eh, o esa expansión acelerada del universo algún, en algún momento se frenaría y, conversaría, y, com y comenzaría un proceso inverso de una gran contracción. ¿Parece ser que eso está abandonado ya? Sí, desde el resultado de, de Rice, Bermuda y Smith eh, de, de expansión acelerada, eh, que fue sorprendente, fue muy sorprendente porque la mayor parte de los equipos que a finales de los 90 investigaban el ritmo de expansión del universo, eh, pues lo que esperaban es, es que este ritmo se fuese deteniendo e incluso que pudiera ocurrir ese colapso, porque la presencia de materia en, en el universo, si pasaba de un valor crítico que teníamos determinado, pues provocaría ese colapso. Lo que fue sorprendente es que eh, la, la densidad del universo, es justamente la crítica, esto ya lo hemos podido medir por distintas técnicas, y lo que, pero hay una solución a, a, a la descripción global del universo que teniendo la densidad crítica podría estar en una expansión indefinida y los datos experimentales a, a, a apoyan claramente, a, apoyan claramente, que teniendo el universo una densidad crítica, está en una expansión indefinida. Indefinida. Es o sea, que esa es la, ma, la opinión mayoritaria hoy día entre, en la astrofísica, ¿no? Absolutamente, sí. Mm. sí. Yo no soy un especialista en expansión del universo. Es decir, lo que hemos analizado nosotros son las propiedades de la radiación del universo y debo decir que cuando las analizamos, nuestros resultados son consistentes con esa expansión acelerada. ¿vale? Pero no soy de los que miden directamente la expansión acelerada, sino a través de propiedades indirectas de la radiación que pueden estar sujetas a ciertos sistemáticos que creemos que son mínimos, pero pueden estar sujetas. En cualquier caso, el consenso del 90% de los físicos que trabajan en la gran escala del universo es que el universo está en una expansión acelerada y muy probablemente continuará en ella, salvo descubrimiento inesperado. Muy bien, allí hay una pregunta. Es que es un tema que provoca múltiples preguntas. Llevamos muchos años Más preguntas que respuestas. Sí, sí, sí. sí, sí eso es bueno, así. Bueno, enhorabuena, Rafa. <laughs> Gracias. Eh, es sobre la materia oscura. Venga. Vamos a ver, la ya sabemos que, bueno, se ha dicho que se sabe poco, pero en, oh, bueno, hasta donde se sepa. ¿Estaría en interacción con la otra materia o eh, sí. en alguna área estaría estable? A o ver, hay... Ahí, más de 50 candidatos a, a, a responder a la pregunta, 50 teorías de partículas de materia que responden a la pregunta de qué es la materia oscura y no sabemos cuál de estas teorías es correcta. ¿vale? Entonces, las que parecen ser favorecidas por los experimentos que se han llevado hasta ahora, que no han conseguido una detección de una nueva forma de materia todavía, pero que van poniendo límites a sus propiedades, todo apunta a que la gama de soluciones al problema está en el entorno de lo que llamamos partículas masivas débilmente interactivas. Quiere decir que esas partículas tendrían masa, podrían ser muy masivas, pero el resto de la materia, la que nos forma a nosotros, los seres humanos o el planeta Tierra, sería prácticamente, no se enteraría de la interacción con ellas, es decir, nos atraviesan ¿eh? sin dejar... Eh, rastro sobre nosotros, la materia ordinaria, que es como nos llamamos a nosotros. Aunque la materia dominante sea la otra, nosotros nos llamamos materia ordinaria, lógicamente. Pero eh, su interacción con nosotros es prácticamente despreciable. Atraviesan, pueden atravesar la Tierra y prácticamente no enterarnos, excepto si diseñas experimentos específicos, que es lo que se hace, sobre todo en el ámbito de la física de partículas, en laboratorios, la mayor parte de ellos subterráneos. O submarinos o en el hielo antártico, por ejemplo, para poder captar la llegada de estas partículas eh, del, del espacio. ¿no? Eh, y nosotros estamos haciendo un prototipo de un experimento que se llama DALI y que pretende también contribuir a esto desde, desde Canarias. Pero hay 40 experimentos en el mundo. ¿Cuál tendrá la suerte de detectar? la partícula responsable de esto que llamamos materia oscura, los astrofísicos, pues no lo sabemos. Llevan 30 años detrás de ella y todavía no se ha logrado. Pero las ondas gravitacionales llevan 40 y lo consiguieron en el año 40. Muy bien, llegamos ya al final entonces de esta conferencia que agradecemos infinitamente. Desde luego todo lo que tiene que ver con universo es un tema fascinante, ya se ha visto por las preguntas que se han hecho. Muchísimas gracias Rafael por tu um, siempre y constante generosidad y disposición a a compartir lo que se sabe, algo también muy importante de respecto a, a la proyección pública de la ciencia, ¿no? porque todas esas estructuras y aparatos que nos has mostrado no se construyen sin grandes dosis de financiación. Y esas dosis de financiación no serían posibles si no hay un público adicto y adepto a estos temas que, en el fondo, son los que hacen que los políticos sean sensibles a, a apoyar la ciencia. O sea que sí. yo siempre he admirado el papel que desde el IAC se hace para conectar con la sociedad. O sea, no es un círculo de, de personas que hacen una ciencia esotérica, eh, en fin, eh, en la que solo ellos entienden, sino que tratan de hacer que la sociedad lo entienda. Y esto que es muy útil... Eh, en términos del conocimiento general, también repercute en que después se cree un clima favorable que facilite la concesión de financiación, aunque siempre es menos de la que uno la que uno le gustaría. ¿no? O sea, siempre es así. Siempre sí. es así pero, pero es verdad que hacemos lo posible por, por explicar por qué está el Instituto y cuál es su misión y qué objetivos sí. tiene. Así que y además queremos elogiar el esfuerzo que se hace por los directores y todos los equipos, de, en fin, no solo es la de una persona, no, no, de, no. De, de, del instituto para, para luchar por conseguir nueva financiación. He oído al principio que el Gran Grantecán en estos momentos, quizá por poco tiempo, es el telescopio más grande del mundo. Y sí. luego vendrá el de Atacama, sí. pero ustedes ya están pensando en, en, el en otro la, mayor que el de Atacama en el de la década de los años 30 para que sigamos. Eh, estando en la frontera de, de la investigación en el campo, y claro, para eso hay que tener nuevas tecnologías. Por eso investigamos en nuevas tecnologías que además tienen otras aplicaciones. Bien, antes de levantar la sesión, permítanme que anuncie que dentro de este ciclo de las fronteras de la ciencia en Canarias, la próxima semana tendremos dos conferencias. La última debía ser la última semana de marzo, pero como es Semana Santa, hemos puesto dos en la semana próxima. La primera, el martes día 19, que será sobre la química del siglo XXI, a cargo de Víctor Sotero, ¿no? Víctor Sotero. Y luego, el jueves 21, es decir, el, el jueves 21 será sobre nanoplásticos y microplásticos y la contaminación que estos elementos producen silenciosamente, invisiblemente, sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, martes 19, química del siglo XXI, y jueves 21... No. Eh, contaminación por nanoplásticos y microplásticos. La primera por Víctor Sotero, la segunda por el doctor Javier Hernández Borges. Como ven, temas muy interesantes en los que, cuales, eh, en cuya difusión hemos colaborado la Real Sociedad de Química, perdón, de Ciencias de Canarias y la Real Sociedad Económica de Amigos del, del País. Y seguiremos haciéndolo en el futuro. Pero por hoy... Creo que ya tenemos bastantes elementos para darle vueltas y pensar en lo que hemos escuchado. Así que buenas noches.